Participaciones en desfile, en modelaje, algo. No, nunca. Esta es mi primera experiencia. O sea que de frente has entrado y estás ya casi en la final del concurso. Sí. ¿Y qué dicen tus padres sobre esto? Bueno, mi papá, yo solo vivo con mi papá y él siempre me apoya en todo. Y le parece bien. Solo lo único que él vio era que era una gente responsable y ya me dejó hacerlo. Bueno, ¿y qué clase de experiencia estás teniendo ahora con los ensayos, la pasarela, la coreografía, todas esas cosas? Bueno, he conocido a 15 chicas, que son todas muy buena gente, y estoy aprendiendo de todos, ¿no? Creo que todos se saca, de todas las experiencias, salga lo bueno y lo malo. Y ahora que estás llegando ya casi ya al certamen, ¿qué opinas sobre el concurso? ¿Cuáles son tus metas a futuro? Bueno, yo, como todas, queremos ganar, ¿no? Pero creo que alguien debe ganar, alguien debe perder, pero igual voy a sacar mucha experiencia y más adelante quiero seguir estudiando en esto y en mi carrera. Pero ya, luego que termine el certamen, ¿vas a seguir con el modelaje? ¿Qué piensas hacer? Sí, quiero estudiar para prepararme más en el modelaje, en una academia y también seguir con mi carrera profesional.